escribí algo sobre lo terrible que ha sido la campaña de amnesia, que eso no es casual, eso de haber asesinado a la gente como lo hicieron, pues es para borrarle a la gente y borrarle de la memoria del país, ¿verdad? Todas las cosas. Ahora las generaciones nuevas no dan razón de nada, ¿verdad? Es terrible, han conseguido borrar eso con las masacres, ¿verdad? Y con la a punta de masacre y de corrupción, porque un pueblo que está tan corrompido como han conseguido hacer el de Guatemala, es un pueblo que se le conduce muy fácilmente de las narices. Al entrar yo a una imprenta a encargar un trabajo, vi que había libros en una estantería, entonces pregunté yo por si no, de casualidad no vendían ahí ejemplares de la revista Guatemala, que necesitaba yo un ejemplar del número uno. Y había un montón de gente joven trabajando, obreros jóvenes ahí, como cuatro o cinco. Uno de ellos levantó la cabeza, estaba ahí sentado, levantó la cabeza para verme. Y, ¿a usted le interesa la revista Guatemala? Me dijo, se levantó y vino al mostrador donde yo estaba a hablarme. Pues fíjese que estamos a punto de hacer un grupo de intelectuales jóvenes, me dijo, y queremos publicar una revista. Tal vez usted podría hacernos la portada. Así prácticamente nació el grupo. Ah, bueno, los nombres, sí, me recuerdo de varios, ¿verdad? Desde luego Huberto Alvarado, que era el motor de la cuestión. Era el Huberto Alvarado que se levantó ahí en la imprenta. Él era hijo de un impresor y fue él el que vino ahí al mostrador a decirme, estamos uno. Es Huberto Alvarado, me recuerdo Roberto Paz y Paz, José Enrique Torres, y fueron ingresando con el tiempo gentes, ¿verdad? A veces muy valiosos, ¿no? Como José Arévalo Guerra, Manolo Herrarte, Arturo Martínez, Orlando Vitola, y podría yo mencionarle, bueno, muchos más, ¿verdad? Éramos una buena treintena de gentes con el tiempo. Y bueno, algunos publicaron su primer libro ahí en el Sacretí. Otros hacían alguna tarea de periodismo, otros exposiciones hacíamos, ¿verdad? O, en fin, teníamos ya de último un saloncito de exposiciones que se lo debemos a doña María de Armes, que nos ofreció, sin que nadie le pidiera nada, nos ofreció ella un local como ayuda. Y entonces yo ese local lo arreglé a tal grado que era tal vez en ese momento la mejor
sala de exposiciones que había en Guatemala, no había muchos. Se nos ha acusado un poco, ¿eh?, de que hacíamos mucha política y todo, pero era imposible no hacerla, ¿verdad? Porque ¿cómo? Pues en ese momento. De octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. De la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Eran portavoz del sentir del pueblo guatemalteco. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el poder ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944. Estábamos plenamente identificados con el régimen político, ¿no?, de Arévalo primero y de Árbenz, ¿no?, los dos regímenes de los 10 años que duró la democracia. Estábamos completamente conscientes que el día que eso se terminara, nuestro país se iba a hundir verdaderamente. Fuimos adquiriendo la conciencia política que al principio de la revolución no teníamos, ¿verdad?, o la teníamos muy rudimentaria. Fuimos viendo de dónde venían los problemas y más o menos a qué se debía, pues, decir, no eran problemas que nos cayeran del cielo, sino que tenían un fundamento, ¿verdad?, político. Entonces, cobrando conciencia de eso, nos fuimos politizando, pues, porque es que no se podía de otra manera. Nosotros hicimos un concurso de carteles para como homenaje a la reforma agraria y como propaganda de la reforma agraria. Fue la última exposición independiente que hicimos desde Zacatí.
surgió el Partido Guatemalteco del Trabajo, que ya fue eso, ya no en el primer periodo democrático de Arévalo, sino ya fue durante Árbenz. Nos inscribimos varios de nosotros en él, ¿verdad? Sin que mediara una presión cualquiera. Y cuatro del Grupo Sacristí o algo así, ¿verdad? Éramos miembros del PGT. Sí. Entonces, fíjese, todo muy acorde, salvo un detalle, sin saberlo, y sin saber esto que lo estoy diciendo, ni lo soñábamos, pues que había pintores que se habían ido cuando el estalinismo y todo eso. Nosotros combatimos el estalinismo en el Partido de Guatemala sin saberlo. Incluso no se le llamaba estalinismo, lo que en ese momento estalinismo, lo que en ese momento se le llamaba estalinismo era lo grandioso, todo lo positivo que podía imaginarse. Sin saber todo eso, nosotros combatimos ahí la falta de libertad para expresarse, porque nos tiraban las orejas que por qué no hacíamos carteles y que por qué no eso, porque del partido venían directivas que les decían hay que hacer tal cosa. El partido guatemalteco ahí, los directivos ahí nos tiraban las orejas que por qué no hacíamos esto, que por qué no hacíamos el otro. Una cosa completamente absurda, porque para ellos no puede tener la libertad, ¿me entiende? Ya ahí ellos estaban adoleciendo también la falta de cultura que estábamos heredando la democracia, ¿verdad? Como ellos tampoco la tenían. Entonces, bueno, pues, ¿para qué sirve un pintor? No, usted no haga eso, usted haga cuestiones que sirvan, ¿verdad? Los aportes que dio la revolución estaban las becas. Y entonces ya a lo largo de, qué sé yo, ya habían transcurrido como unos 8 años de revolución y había un cierto número de becados que habían salido. En las artes plásticas no fueron la excepción y salieron varios. Hubo un concurso un poco discutido, tampoco le puedo dar detalles del asunto porque pues eso lo podemos dejar en otra oportunidad. Un concurso de becas para venir a estudiar aquí. Entonces eran dos becas, una de ellas la ganó un compañero escultor y otra la ganó su servidor, yo, la de pintura. Fue así como vine yo aquí cuando la revolución ya tenía como 8 años y medio. 8 años y medio había yo pasado dentro de Guatemala. Entonces eso hizo que yo saliera como 1 año y medio antes de la caída del régimen, ¿verdad? La beca era por 2 años. O sea que la cuestión de la caída del régimen democrático me agarró a mí aquí en París, casado con un hijo que nació aquí, mi hijo nació acá. Yo esperaba que no cayera el régimen, pues, bueno, aunque ya, ya cuando yo salí, ya la situación estaba bastante, bastante sombría. Es decir, ya había pasado la conferencia de cancilleres que fue,
fue ¿cómo decir? El escenario montado por los Foster Dulles y por el gobierno, digámoslo claramente, por el gobierno de los Estados Unidos con la, ¿cómo se llama? Con la FBI, con la CIA, perdón, con la CIA. Entonces montaron esa marioneta de ese sainete, perdón, ese sainete que fue la conferencia de cancilleres, donde nadie, pero nadie, uno solo, no se puso al lado de Guatemala. Todas las dictaduras que había protegidas por el imperialismo yanqui, digamos las cosas como son, votaron a favor de los Estados Unidos. Solo una excepción muy timorata, ¿verdad? Muy tímida, México, que se abstuvo de votar. Hubiéramos querido que votara en contra, ¿verdad? A favor de Guatemala. No fue así. Guatemala estaba sola. Cardoso Aragón no dice nada de eso, no lo dice claramente, ¿verdad? Bueno, y muchos más que, bueno, que deberían decirlo, ¿verdad? Así, así nos aplastó, eso fue el sainete. Pero esperábamos, pues, que a pesar de eso, como teníamos la razón y como había el pueblo de Guatemala estaba decididamente al lado del régimen de Arbenz y de Arévalo, que había entregado, ¿verdad? Y de Arbenz, que había ganado en una forma abrumadora las elecciones, esperábamos que pudiera superar esa cosa tan dura que como fue, ¿no? Quedé yo aquí de la noche a la mañana buscando trabajo aquí, ¿verdad? Así fue como empecé a trabajar, primero como pintor de brocha gorda y luego como dibujante de arquitectura. Esto me ayudó mucho, pues, para sobrellevar en lo personal la situación que estaba yo con una mujer e hijos, ¿verdad? En ese momento surgió otro problema de orden personal, si usted quiere. Nos separamos con la que era mi mujer, se llevó a mi hijo. En ese problema en ese contexto tuve yo ya que pensar también en irme yo para no estar separado de mi hijo, me fui a establecer a México, que es un país también muy interesante y que yo, del cual yo conservo también mucho respeto y mucha admiración, ¿verdad? Y ahí me también conseguí hacer cosas y hacer amigos y hacer cuestiones que por las cuales siento yo bastante reconocimiento, digamos, ¿eh? Ya ve que conseguí colaborar en el Museo de Antropología, ahí tengo dos murales, y conseguí hacer amigos, conseguí pues unos ciertos trabajos.
O sea, pues que ya para hacer un pequeño inventario de la cantidad de años, a propósito, 30 años en mi país de origen, que sigo queriendo como el primer día, aunque a algunos les parezca que porque yo estaba afuera, que pasado 17 años en México y en París, entre los primeros 4 años que pasé aquí y los ya 30 y pico que llevo, me voy redondeando como 37 años. Resultado, 84 años. Suma total. Suma total, 84 años. Recuerdo, no me gusta lo del modelo, me sirve indirectamente, sí, yo veo mucho, veo, pero cuando hago algo o trato de repetir algo, necesito no tenerlo frente a la vista, ¿me entiendes? Un modelo X que yo haya visto, ya sea hace muchos años o hace un año o hace meses, ¿verdad? Trabajo con recuerdos, en ese sentido estoy un poco... Alguien podría acusarme de simbolista, porque trabajan con la idea de las cosas y no con la imagen directa de las cosas, ¿verdad? Entonces, eso para mí tiene el gran interés que uno agrega la parte de uno, pues, si es que uno la tiene, ¿verdad? Tiene que agregar algo, ¿verdad? Para que haya una cuestión, no solamente más que una satisfacción personal, un aporte personal, ¿verdad? Yo hay dos cosas que forman mi cosa central, ¿verdad? Mi tema central son la figura, generalmente el ser humano y el paisaje, ¿verdad? La figura y el paisaje. Con eso yo invariablemente siempre toco eso casi sin pensarlo, ¿verdad? Ahí está la tentativa, digamos, de obtener esta relación, pues, entre el cosmos y como veíamos en ese esa relación entre el cosmos y el habitante, ¿verdad?
en esa época que atravesábamos se podía pintar así, porque había una esperanza detrás, había una alegría de vivir, pues estábamos y había, no sé, había un combate, pues. Me he olvidado de mi país, no tengo por qué olvidarlo, y estoy en un país que quise, antes de llegar aquí también, sin poner una cosa, ¿por qué voy a poner una cosa con otra? A oponer si todos habitamos el mismo planeta, ¿eh? Para mí Guatemala sigue existiendo y sigue el arte popular guatemalteco desempeñando siendo para mí una gran fuente de inacabable, ¿no? De llamémoslo, la palabra me cae un poco mal, pero de inspiración, pero ahorita no se me ocurre otra, pues, de punto de partida, ¿no? Como hizo Mérida con los trajes guatemaltecos y con el arte popular guatemalteco, ¿no? El punto de partida para tratar de encontrar otra cosa, ¿no? Sabe lo que va a obtener, ni siquiera lo que está obteniendo, peor aún, ni siquiera lo que ha obtenido. Lo que yo quiero decirle a ustedes es esto, me ha sucedido más de una vez, mire, que es el espectador el que me hace descubrir algunas cosas en mi propio trabajo. ¿Me puede usted creer eso? Y le voy a citar el caso máximo en ese aspecto. La experiencia máxima que he tenido yo en ese aspecto se remonta ya muy lejos. La primera vez que vino Carlos Mérida a Guatemala, visitó los talleres de algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces yo le enseñé lo que creí conveniente y había un cuadro que tenía apartado así, abajo de una mesa lo tenía. Le enseñé lo que pudo, yo más o menos me había dado la opinión. ¿Y eso quién lo hizo? Yo que no quería que lo viera, pues lo hice yo, le dije, pero no sirve, y lo saqué. ¿Cómo que? Y entonces lo sacó y dice, pero hombre, me dice, pero si aquí me empezó a dar una serie de explicaciones. Y dice, pero si esta cosa, esa espontaneidad que hay acá, y me dio todo me hizo Carlos Mérida descubrir sobre mi propio trabajo. Mire, para mí eso fue una cosa. Desde entonces yo respeto mucho la opinión del espectador. Entonces he descubierto pues algo que he descubierto la pólvora, claro. Todo el mundo lo sabe. Sí. En el sentido de que el espectador es un creador. El espectador es un creador, ¿verdad? Y la prueba, no todos los espectadores ven lo mismo en una misma obra. En una misma obra, cada uno va a ver un cuadro diferente. Mira, eso tiene un interés formidable. Desde entonces, yo jamás explico nada. Porque eso es maniatar al espectador. Todo espectador es un artista, lo que se llama un artista, que si quiere hacer una élite especial de los artistas, de lo que se ha llamado así, pues. Uh-huh. No digo yo que no tengan, pues hombre, todo el mundo tiene. Pero todo mundo en principio es un artista, como todo mundo es un músico, como todo mundo es un poeta, en cierto grado, estoy diciendo, claro bien, la prueba es que todo mundo canta un poco, todo mundo
aunque no lo crea, todo el mundo dibuja un poco, muy mal. Algunos los acomplejan en la familia o en la escuela por los métodos tan malos que tenemos. Se habla mucho del arte moderno, pues. No digo que el arte moderno exista, pero bueno, muchas veces me yo plantea. Yo en otra época estaba con la idea de hacer arte moderno, moderno, como idea de lugar y querer buscar. Mire, esa preocupación ya de unos años a esta parte ya la he completamente abandonado. Yo me planteo la cosa que, bueno, ¿qué es arte moderno? ¿A qué se le llama? El arte llamado moderno, bueno, se toca con el arte primitivo. Para mí, lo visual sigue teniendo una importancia fundamental. Fundamental. Por ejemplo, hay un artista, no voy a citar nombres porque parece que me estuviera comparando, güey, yo detesto eso, ¿verdad? Eso. Si hay una comparación que hacer, que la haga el público, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa detrás de una manifestación de izquierda? ¿Verdad? Donde pasa la manifestación con carteles y todo, barren toda la basura. Es en Alemania, la antigua Alemania del Este, ¿no? Pasan recogiendo la basura y luego exponen la basura en una vitrina con la escoba que barrió eso, ¿verdad? Para demostrar que esa cuestión ya. Bueno, tal vez esté bien eso. Tal vez que sea bueno atacar a las gentes de la Alemania del Este. Cada quien tiene sus ideas políticas y ver. Pero dígame, ¿dónde está la emoción visual? Yo reclamo emoción visual en los. Si la emoción visual no existe para mí, personalmente no tiene importancia la cuestión de hacer algo en las artes del espacio.